de Cantizano, también pudieron aumentar con Pedro Muñoz y con Juanito Llaves, que también tuvieron sus oportunidades, se estrellaron esos balones en los palos, y una Unión que también se aprovechaba del desafortunado segunda parte del conjunto de Recre. Bien, es cierto que también se le vio un pasito más adelante al equipo de Sevi, con ese segundo gol no se vino atrás y echó ese pie hacia adelante para machacar al contrario, y un Recreativo de Huelva B que pues prácticamente se pone a 6 puntos más el golaveraje particular del equipo. Vamos a escuchar al técnico de la Unión, a Sevi, o Xavi, que era en la rueda de prensa, que después del partido nos decía lo siguiente. La verdad que podemos, los que habéis visto el partido, yo creo que está claro que han sido dos partes totalmente distintas. En la primera pues habíamos planteado un partido tácticamente para presionar en campo contrario, pero ya te digo, los poco tiempo que llevamos trabajando ese aspecto, pues se ha notado que el equipo estaba un poco desordenado, ¿no? Entonces, la segunda parte hemos optado por un poco más estar más en nuestro campo, replegado en un 4-4-2, cambiamos el sistema incluso, y la verdad que nos ha ido bien con ese tema, ¿no? De un soñado, ¿no? Sí, bueno, yo soy muy egoísta, me voy un poco insatisfecho, la verdad, porque no por golear a un equipo, sino porque pienso que el mayor respeto que puedes tener ante un rival es hacer todos los goles que puedas hacer, ¿no? Entonces, el exceso de relajación nos ha dejado con 4-0, pero podían haber sido más, ¿no? El rival, tocaete, ¿no? Sí, el rival empezó bien. Sí, sí, es un equipo que si le das el balón o no le pugnas por la posesión, o no le peleas por la posesión, te crea problemas, ¿no? Entonces, la idea era que ellos no la tuvieran, pero al final la calidad se impone. Muchas veces estos chavales tienen mucha calidad y se lo han demostrado, ¿no? Ya cuando ha venido el segundo gol había un poquillo más indecisiones en ellos y ya al final pues estaban derrotados los chavales, ¿no? Y mira que al principio del partido fueron 20 minutos los que parecían que nosotros nos costaba un poquito, no sé si por que nadie quería fallar, nadie quería... Yo entiendo un nuevo sistema, nueva forma de trabajar, nuevas cosas, nuevas ideas y también un poquito la precipitación de los jugadores de querer llegar a todas, y al final se ha provocado un cierto desorden que no nos gustaba, y ya te digo, por eso hemos cambiado, pero al principio ha sido eso, un poquito el desorden del equipo, pues no tener el tiempo suficiente de trabajo del tema táctico, que en este caso era la presión en campo contrario, ¿no? Cuatro goles y gracias a tres o cuatro palos también. Es la que yo digo, pues hemos tenido hoy para hacer 7 goles, pues ya al final se nota que ellos estaban mal, están anímicamente mal, y bueno, la verdad que... Estas cosas hay que ponerse del lado, tener un poco de empatía y ponerse del lado del rival, y demasiado están haciendo, ¿no? Con 8 meses sin cobrar, pues una institución como el decano y los chavales están pasando mal. Entonces, ya te digo, por mi equipo estupendo, ¿no? Pero siempre te da esa satisfacción de ver un profesional o profesionales que están pasándolo así, ¿no? El equipo ahora piensa en la Lervijana, rival que se antoja totalmente diferente a este, ¿no? Me gusta más que este, me gusta más. Es un equipo más para nuestro perfil que un equipo que la quiera tener tanto como el Recre, ¿no? Entonces, es un partido que va a ser muy disputado. Está claro que la de Albiana anda muy bien, está apretando mucho, está intentando meterse en liguilla, y eso nos va a costar un mundo, ¿no? Va a ser más difícil que este partido, pero a mí personalmente me gusta más para trabajarlo. ¿Y cuántas victorias le quedan a la Unión para lograr la salvación? Pues, con este tenemos 38 puntos, pues calcula 3 victorias más. ¿Con 3 más piensa que está ahí? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que podría ser bastante 3 victorias más. Restaurante Al Andaluz, en Los Barrios desde 1978. Disfrute cada mañana de nuestros desayunos especiales y en el fin de semana deguste nuestras tapas especiales, además de comidas caseras. La mejor cocina a su servicio en Restaurante Al Andaluz. Y para sus celebraciones y comidas de empresa, el campanario, cortijo típico andaluz. Restaurante Al Andaluz,
abierto todos los días, excepto miércoles por descanso. Estamos en Avenida Doña Rosa García López Cepero. Información y reservas en el teléfono 956-620733. Bueno, pues las declaraciones de Miguel Sánchez Sevi, o Sabi. Vamos con Juan Palma, que nos comentaba, bueno, ya del viernes estaba bastante preocupado con lo que iba a traer, pues de lo que trajo, nos comentaba, hasta 8 juveniles en la plantilla de con el equipo de ayer de Recreativo. Bueno, pues creo que la primera parte, partido igualado, incluso creo que hemos llevado la iniciativa, han tenido la fortuna del gol en una jugada de balón parado, en un córner, y a raíz de ahí, pues bueno, yo creo que era el partido que ellos querían, se han sentido cómodos, pero como te digo, creo que el primer tiempo nos hemos dado la cara, hemos tenido un par de acercamientos, partido controlado, no hemos pasado nunca por apuro, y bueno, yo creo que ese 1-0 pues le ha dado mucha tranquilidad. Yo creo que la lectura de la segunda parte ni te la voy a resumir, prefiero callarme, no hacer ningún comentario. No ha habido partido, segunda parte, difícil, no hago más comentarios. No, lo habéis visto, muy lastimoso. Nada, segunda parte, partido roto, el equipo, el segundo muy pronto, bueno, lo habéis visto, ¿no? El listón demasiado alto lo puso. ¿De qué? El listón demasiado alto lo puso el árbitro. No. El árbitro, a mí no me ha disgustado, fíjate lo que te digo, quizá muy permisivo, pero a veces yo creo que eso es bueno para el fútbol, pero yo no lo he visto mal, quizá las dos amarillas nuestro jugador, pues una, creo que fue una protesta o una entrada quizá, pero bueno, en líneas generales no, yo no le tengo nada que reprochar al árbitro, sinceramente. Entonces se queda de que su equipo roto con lesiones y que ya no hay manera. ¿La habéis visto? No sé. 20 minutos, un hombre lesionado, la expulsión. Hemos venido con 8 jugadores amateur, 8 juveniles. No hago más comentarios. Y eso es el Recreativo de Huelva, ¿no? Uno cuando ve nada más que la marca Cejudo, ya uno le impone casi. Estaba un poquillo disgustado, triste, este equipo cabizbajo, muy dolido con los chavales, son niños con 18 años y está muy dolido en el vestuario. Es que competir en tercera división, en las circunstancias que estamos compitiendo, no se lo deseo a nadie. Y eso que hasta el minuto 20, como usted ha dicho anteriormente, sí, pues estaban muy bien plantados en el campo. Luego fue marcar el primer gol de la Unión y se le quedaron todos los fantasmas encima. Pero el primer tiempo yo creo que ha habido un partido igualado, no ha habido muchas ocasiones por ninguna parte, controlado el partido, incluso hemos tenido la posesión. Los Barrios creo que ha estado sufriendo un poquito, no en cuanto a ocasiones, pero sí en cuanto al control del juego, creo que hemos controlado el juego. Y como te vuelvo a repetir, la segunda parte, si me aprieta, resultado corto, pero las circunstancias son las que están. Nos han expulsado un jugador, hemos estado desde el minuto 10 con un futbolista lesionado en el campo, no podía hacer cambio porque era un jugador amateur. Entonces pues es muy difícil en estas circunstancias poder salir de ahí. ¿Con todo esto allí en la casa lo entienden? No, si es que no se puede hacer más. Tenemos una plantilla de 14 jugadores, 2 están en el primer equipo, tenemos 3 lesionados de larga duración y un jugador sancionado. Me quedan 8 amateur y es lo que tenemos. Es que no hay más, es que son 8 jugadores juveniles, sabiendo que hay una norma que hay que cumplir. Los cambios te condicionan. Que si en la casa lo sabes. Sí, hombre. No le puedes pedir responsabilidad de más a ti. No, es decir, que la situación. Yo soy responsable porque soy el entrenador del equipo. Tengo mi parte de culpa, pero que trabajar en estas circunstancias es muy complicado. Te siento un poco disgustado, triste, cabizbado, porque no es buena la situación en la que estamos. Uno, fíjense, va del partido y se va diciendo, la Unión ya está salvada, cosa que no es cierto. El Recreativo ya está descendido, no, eso tampoco es cierto. No. Es decir, este partido puede dar unas sensaciones, puede dar unos guiños que a lo mejor todavía no son definitivos para nada. No, pero te deja tocado. Anímicamente estamos muy mal. Perdemos a un jugador por sanción, perdemos a uno por lesión. Pues no sé los jugadores que vamos a disponer domingo, la verdad. Entonces, en estas circunstancias, pues lo ve difícil, lo ve lejano, pero es que no nos queda otra que pelear y pensar que nos queda el Alcalá el domingo o el sábado, y hay que intentar de dar la cara hasta el final. Yo siempre digo lo mismo, te pueden catalogar de muchas cosas, pero ante todo sé honrado, trabajador, intentando hacer las cosas bien y hasta el final intentando
de dar la cara. Yo creo que eso es una premisa que hay que tener y en ello vamos a poner todo. El análisis, Radio Sol Los Barrios. Bueno, pues ahí quedaban las declaraciones de Juan Palma, trabajador y honrado, es lo que dicen. Y ahora iremos con nuestro invitado de esta noche, como ya comentábamos el pasado viernes, estaría aquí Manolo Pérez Jiménez. Y en esta próxima jornada ya tenemos los resultados, solamente los resultados, no, los horarios, mejor dicho. Los partidos que se van a jugar la jornada del próximo fin de semana. Hay un partido que se adelanta a la jornada del sábado, que es el San Fernando-San Roque, a las 7 de la tarde. Y el resto que se juega el domingo, el Algeciras-Conil a las 5 de la tarde, el Guadalcacín-Gerena, 12 de la mañana, el Écija-Balompié-Atlético Sanluqueño a las 5 y cuarto, La Palma-Ceuta a las 12 de la mañana, 12 de la mañana Peña Rociera Cádiz B, el San Juan Sevilla C a las 11 y media, 12 de la mañana el Coria Mairena, también el Cabecense Arco a las 12, a las 11 y media el Recreativo de Huelva B Alcalá y a las 5 de la tarde la Unión Deportiva Los Barrios Lebrijana, que veremos el nivel de este equipo. Ya habrá tenido toda esta semana para el técnico Sevi de ver cómo ha evolucionado este equipo y qué se puede ver ante la Lebrijana, un equipo más compacto de esta categoría. Para mí el nivel de ayer no me dice gran cosa el rival que tenía enfrente, aunque bien es cierto que hasta el momento es equipo de tercera división. Manolo Pérez Jiménez, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Bueno, hace una semana te llamaba y me comentaba que no nos podía atender porque estaba en una reunión. Desconocíamos esa reunión. Comentario mío fue: o está reunido con sus jugadores o está reunido con la directiva. Al final era lo segundo. Y al final, ¿te esperaba que te echaran como te han echado? Bueno, primero decir que... Que por cierto, no podíamos tener tampoco el viernes por motivo de los dos de trabajo, y lo emplazamos para el lunes. No vaya a ser que algunos digan, como te dijeron, no es el momento más adecuado, como te lo dijeron, para despedirte de tus propios jugadores, ¿no? Sí, la verdad, no tuve la oportunidad de despedirme de todos ellos, ¿no? El lunes sí lo hice de una parte, pero la gran mayoría no lo puedo hacer el miércoles porque le pedí permiso al presidente y no me dijo tajantemente no, pero me dijo no es oportuno ahora mismo. Entonces yo, ante esa palabra, pues opté por no venir, ¿no? No te digo esto porque vaya a ser que alguno diga, es que ya ha pasado una semana y no es el momento más adecuado, vamos, aquí hacemos sí, cuando llegamos las oportunidades. Bueno, yo te comentaba eso, que te esperaba... No, de todas formas, Antonio, yo el venir aquí gustosamente siempre porque siempre hemos tenido buena relación. Sí, hemos conservado la relación de muchos años. Y después porque quería, me han llegado rumores, me han llegado socios que me han llamado, me han llegado aficionados que me han llamado, que no tenía muy claro lo que... Y no lo tenía claro, ¿eh? Lo que me había pasado. Entonces yo, sí, uno de los motivos principales es porque quiero dejar bien claro lo que me ha sucedido. Es que hasta me ha llegado el rumor de que yo había abandonado, ¿no?, el equipo, que yo había... o que no me sentía con fuerza para seguir entrenando al equipo, ¿no? Hasta que la mitad de los jugadores, más de la mitad de los jugadores, no te querían. Yo no sé, yo... Eso han comentado. Bueno, no sé. Entonces, lo que sí está claro es que yo eso no lo he escuchado y no sé qué lo ha dicho. Yo lo único que quiero dejar bien claro es que es lo que sucedió, y lo que sucedió fue que el... Pero lunes, ¿lo que sucedió cuándo? ¿El lunes o el día antes del partido? El día empieza por el partido. Exactamente, empieza por el partido. Por el partido de Cabecense, pues el partido de Cabecense, la comida, todo, bueno, pues se perdió el partido 1-0, el equipo para mí estuvo bastante bien, futbolistas dieron la talla, la cara,
y perdimos ante un rival que tuvo más fortuna que nosotros, porque ni hicieron más ni hicieron menos que nosotros, sino era un partido que, bueno, si hubiéramos sacado un punto, pues no, yo estaría todavía en el banquillo de la Unión, seguro. Pero después de partido, ante algunos comentarios de Pedro, el padre del presidente, pues tuvimos una pequeña discusión que quedó allí entre nosotros, entre los cuatro o cinco que habíamos en la mesa, que yo esperaba que no surgiera nada más. Pero bueno, al parecer, no sé si fue el motivo ese, y no voy a desvelar la conversación, ¿no? Porque son temas internos del club y yo no me... Y ahora mismo, que después ya que ha sucedido el cese, ya el primer partido, todo ha ido bien, gracias a Dios. Porque sí quiero dejar bien claro una cosa, que si, aunque Manolo Pérez Jiménez no está en la Unión, yo sigo siendo el primer entrenador que tuvo la Unión Deportiva Los Barrios, el que lo dejó en tercera división hace unos cuantos años, sexto o séptimo, el que ascendió al equipo de Andaluza a tercera dos veces. Y entonces lo único que quiero, lo mejor para la Unión Deportiva Los Barrios. Jamás querré, porque me han cesado, que baje de categoría. Al contrario, le deseo siempre y le desearé, esté yo de entrenador o no esté yo de entrenador, lo mejor. Pero bueno, volvemos a lo anterior. Entonces, bueno, el lunes yo venía, yo creo que fue, si no mal recuerdo, una hora antes del entrenamiento. El entrenamiento era, como siempre, a las 8 de la tarde, y a las 7 por ahí, o 6 y media, no recuerdo bien, me llamó el presidente. Yo venía con mi bolsa de entrenamiento, me citó en el club, y ante la sorpresa mía, pues me dijo que, bueno, que habían decidido la junta directiva, bueno, el, no sé, la reunión que han tenido la junta directiva, pero bueno, que estaba cesado, que no iba a entrenar más el equipo este año, y punto, que había sido motivado porque le querían dar un cambio de imagen, ¿no? Bueno, ante eso yo dije que no, que lo veían injusto, totalmente, vamos, totalmente injusto, que no tenían memoria ninguna, que ya no se acordaba de los dos años de ascenso del equipo, que un entrenador no podía perder la credibilidad de un momento a otro, y que ahora que venía dos partidos seguidos en casa, pues yo estaba convencido que el equipo no iba a tener problema ninguno, y que ahora han venido muchos partidos de nuestra liga, salvo dos encuentros que tenemos con el Ceuta, y digo tenemos porque me siento todavía de la Unión, con el Ceuta y el Saluqueño, los demás partidos eran con rivales de nuestra liga, ¿no? ¿Hubo insinuación después del partido de Las Cabezas por parte de alguien de, bueno, que te insinuara? Yo no voy a, no vas a entrar en ese tema, ¿no? No voy a entrar en ese tema si no me obligan. Con eso ya da la a pocas todo. Palabras, un buen, sí, entendido. Bueno. Y que de lo verde para adentro el que manda eres tú. Siempre ha sido así. Y los que me conocen, que saben que me equivoco muchas veces, los entrenadores nos equivocamos, porque somos los que tenemos que tomar las decisiones. Pero el que me conoce sabe que de vestuario para adentro y para fuera del campo de lo verde, el que mando soy yo. Y el que me equivoco yo. A mí no me equivocan nadie. Yo puedo tener un diálogo con el presidente, con cualquiera, pero un diálogo. Después las determinaciones y el equipo lo saco, siempre lo he sacado yo de... en mis 30 años que debo de fútbol, ¿no? Objetivo estaba cumplido. Solamente se entró una vez empatado a punto en zona de descenso, pero en las 33 jornadas anteriores, o las 32, no ha entrado en zona de descenso. Ese primer objetivo era salvar la categoría. Yo he estado 32 partidos, ¿no?, con el equipo. En los 32 partidos, el objetivo a mí se me firmó y se me dijo que el mantener la categoría es la meta del equipo este año. Y yo estaba seguro que el equipo, y estoy seguro que el equipo va a mantener la categoría, el equipo no va a pasar. Pues, hombre, ten en cuenta que nos ha tocado vivir un año muy difícil, muy complicado. Y te digo por qué, porque bueno, hay cinco descensos, que cosa que anteriormente no lo había, y el equipo otro año ha descendido con tres descensos nada más. Este año eran cinco. Y los que había, ¿eh?
todo y el grupo muy muy complicado, muy difícil, con equipos muy fuertes, equipo que venía de segunda B, después nadie, los que han ascendido porque han ascendido, los que estaban porque estaban y los que han venido de abajo, nadie quiere descender, todo el mundo este año ha hecho buenas plantillas, ha hecho un buen equipo, y bueno, y después de la segunda vuelta se ha reforzado todos los equipos, ¿no? Yo creo que era un año complicado en cuanto a eso. Nosotros somos un equipo humilde y como equipo humilde que somos, pues dependemos muy mucho de lo que monetariamente se pueda gastar, y los futbolistas que podemos hablar con ellos son los futbolistas que tenemos en la comarca, y a base de amistad y a base de otras cosas, pues eso poder, te iba a comentar, porque primero Balona, la plantilla Balona, Algeciras, San Roque, y después iríamos el cuarto y a La Unión. Fíjate nosotros cómo ha cambiado la cosa. Y sí. Y sin dinero, a base de amistad, pero, y bueno, de compromiso con los jugadores. Claro, pero creo, y siendo sincero, yo creo que se hizo una plantilla competitiva dentro de las posibilidades nuestras. Yo creo que La Unión pues ha hecho un equipito que yo creo que para competir está muy bien. Pero otra cosa es que no suframos, sufrir tenemos que sufrir. Yo lo dije desde el principio de liga hasta el final. Hay 10 equipos hacia abajo que van a sufrir todos, no La Unión, sino todos los equipos esos. Entonces yo creo que hay una distancia de 1, 2, 3 puntos, que si gana un partido te mete en medio, que si pierde el partido te mete un poquito más para abajo, que si pierde dos partidos seguidos ya te mete en descenso, si gana dos seguidos te saca la cabeza otra vez. Y yo pensaba que, bueno, nada más que sea por el hecho de haber ascendido el equipo, me merecía por lo menos estos dos partidos en casa, pues haberlos tenido, ¿no? Ese margen de confianza que siempre, claro, ha habido. Yo creo que la memoria la ha durado bastante poco al presidente, ¿no? La memoria muy poco, o se ha puesto nervioso y no ha podido poco la presión, no sé lo que había por detrás, porque yo, y en cuanto a lo de los futbolistas, todo es mentira. Hombre, lo que sí es verdad, que de 18 futbolistas que teníamos en plantilla últimamente, los que juegan pues estarán mucho más contentos que los futbolistas que menos juegan o menos minutos tiene, pero no, eso no es con Manolo Pérez Jiménez, con Manolo, con Sevi, con el que venga, en cualquier equipo, en Madrid, en el Barcelona, eso es lógico y normal, y más en un equipo amateur como el nuestro, que a base de motivaciones pues se lleva adelante, ¿no? Y no de dinero, ¿no? Entonces, es verdad, pero los demás, vamos, ni por asomo, ¿no? Ni por asomo. Yo creo que la plantilla estaba conmigo, los futbolistas estaban, y de hecho... De hecho, te iba a decir una cosa. Había 7 u 8 jugadores que cuando se enteraron se llevaron las cosas, sí. Y se iban. No sé hasta qué punto has podido influir tú, que has podido hablar con ellos y decirles que primero es La Unión y después son las personas. Tú me has quitado la palabra de la boca. Yo dije que las personas pasábamos, los entrenadores. No, pero yo lo pasa. Sé, pero yo te lo digo yo porque me lo han comentado. Claro. Y no quiero que, bueno, que tú, aunque lo confirme, pero va a decir, es que lo está diciendo Manolo Pérez Jiménez. No, pues estoy diciendo Antonio González, que se lo han confirmado. Exactamente, los propios jugadores. ¿No? Yo, además, fue uno de los futbolistas. Obviamente, viví porque cogió las botas y la ropa y se fue. Pero después habló conmigo y le dije, viví a seguir porque La Unión tiene que ir para arriba, la Unión se tiene que salvar este año. El año que viene, las personas pasamos. Aunque hay personas que parece que se creen que son imprescindibles, pero imprescindible en la vida no hay nadie. Nadie. En el fútbol, menos. Y no solamente entrenadores. Entrenadores, presidentes, directivos. Imprescindible, nadie. Pero aquí en este club parece que hay alguno que se siente imprescindible a ellos. Una semana de todo esto. ¿Qué te comentan en Algeciras? ¿Se lo creen? La verdad es que no. Los comentarios, bueno, o por lo que han salido en prensa, pero yo te puedo decir que a mí me han llamado todos los presidentes de los equipos de la comarca. Primero, pues nos explica que compañeros y entrenadores de la provincia, fuera jugadores, el Facebook está ahí, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Y bueno, y mucha más gente, ¿no? Yo creo que aficionados y todo. Es que cuando un entrenador lo echan
porque su equipo está en descenso y se ha llevado toda la temporada ahí metido y no se le ve salida, pues es lógico. El que esto del fútbol es el que cae la cabeza visible es el entrenador, y no hay duda, yo lo tengo asimilado desde hace muchos años. Yo a mí no me han cesado nunca, pero lo tengo asimilado. Pero cuando un entrenador está cumpliendo objetivos, ya el que ha cesado al entrenador, que es presidente o vicepresidente, el que tiene que dar las explicaciones oportunas, yo no tengo explicación. Entonces, como para mí no hay explicación, para los demás que viven, no viven el día a día aquí en el club y son aficionados y eso, pues todavía menos, ¿no? Entonces ya te digo que me han llamado aficionados de toda la comarca y ya te digo, futbolistas que han estado anteriormente conmigo otros años, todo el mundo no se lo explica, pero bueno, el fútbol vamos a darlo por hecho de que es así y nada más. Yo lo que quiero, ya te digo, Antonio, que la Unión Deportiva Los Barrios se mantenga en la categoría, porque yo lo ascendí, que no se lo olvide a nadie, yo lo ascendí con mi cuerpo técnico al frente, ¿eh? Y cuando digo Mari, cuando digo yo me refiero siempre al cuerpo técnico que hemos tenido. José Mari, por supuesto, la labor increíble, porque cuando nadie una labor que si no llegase por él, porque se brindó él, no la hubiera podido hacer nadie. Aparte de que me ayudaba en todo por las tardes cuando venía a entrenar, la labor que hacía José Mari por la mañana con los entrenadores que están a turno y tienen que entrenar de mañana, si no está él, no estaría nadie, estaría los entrenadores, los futbolistas entrenando solos. Entonces eso no, nadie se la ha reconocido a José Mari, así que yo sí se lo reconozco. Y si Manolo Pérez Jiménez entrena el año que viene en otro equipo, que no lo sé, ahora mismo estoy muy quemado, pero si entrena José Mari, seguro, lo digo aquí, para que no me puedas atrás, vienen conmigo de segundo entrenador donde yo vaya. Bueno, porque me ha demostrado lealtad, pero no a mí, lealtad a mí y a la Unión Deportiva Los Barrios, ¿eh? Lo que pasa es que hay cosas en el fútbol que no se pueden permitir. Y aparte que hay un nivel que esa línea no se debe traspasar. Claro. En el sentido de, claro, de uno es humilde, pero bueno, a llegar a lo que han querido llegar, de buscar tres pies al gato, y tú sabes por dónde voy. Perfectamente, lo sé, porque lo han intentado. Yo ya ahí no me voy a. No, tú, no, pero yo sí. Sí. Así que, y de hecho, bueno, ahí está la prueba de los 7-8 jugadores que se iban y Manolo Pérez Jiménez dio la cara a esos futbolistas de que continuaran, porque lo que quedan son 10 partidos y la Unión donde merece estar es en tercera división como mínimo. Siempre lo ha dicho, lo hemos ascendido dos años de Andaluza a tercera, el primer año descendió otra vez y este año no debe descender el equipo. Por encima de Manolo Pérez Jiménez está la Unión Deportiva Los Barrios y por encima de la actual junta directiva también está la Unión Deportiva Los Barrios. Porque Manolo, cuando tú haces el equipo, lo haces tú. Y siempre hacemos. Bueno, me voy a referir. Y con jugadores que para muchos equipos no son válidos, pero para ti sí son válidos y le has sacado alto rendimiento a ellos. Yo cuando en estos equipos totalmente humildes como nosotros, como el San Roque también, como los entrenadores son los que el 80% de la plantilla lo hacen ellos, después también la junta directiva, los presidentes, pues también ayudan. Lo que pasa es que cuando no hay económicamente, el equipo está cortito, por mucho que se quiera estirar la cosa, pues no llega, ¿me entiendes? Entonces, lo que hemos comentado antes, hemos sido, por desgracia, porque así, pero es que si yo digo esto, parece que estoy reconociendo que mi plantilla no está, y mi plantilla sí está capacitada para jugar en tercera. La verdad es que hemos conseguido hacer una plantilla bastante. Yo estaba muy a gusto con ellos. Yo estaba un alto rendimiento. Claro, yo estaba, yo no me he quejado nunca de ningún futbolista, ¿eh? De ninguno, vamos. Y lo que pasa es que intentaba
intentaba que desde el principio se sintiera o ellos se creyeran que son profesionales de fútbol, ¿no? ¿Me entiende? Porque íbamos a jugar en una categoría con una intensidad pues muy fuerte y tenían que vivir un poquito también para el fútbol en los entrenamientos y demás, ¿no? Y yo creo que lo habíamos conseguido. Por eso te digo yo que cuando la Unión tiene 10 partidos que jugar, dos en casa, como era el Huerva, que ya se sacó adelante, como es la Lebrijana, y además tiene 8 partidos más contra Arcos, Alcalá, San Roque, Mairena, Sevilla C, Cádiz B, equipos de la zona de abajo, menos el San Roque, que está más arriba, es una rivalidad comarcal, los demás de la mitad de la tabla hacia abajo. Entonces era cuando tenía que dar la talla al equipo, y el equipo ha estado dando la talla aquí en casa, ¿eh? El equipo a la segunda vuelta no ha Coria. Esa es la excepción que confirma la regla, pero eso le pasa al Madrid, al Barcelona y a cualquier equipo. Fueron dos penaltis, dos expulsiones, y el equipo, bueno, no estuvimos bien nadie, pero cuando digo nadie, ni el cuerpo técnico, nadie, ¿me comprende? Bueno, pues un partido que pasó, pero lo demás ha sido victoria y partidos muy bien jugados, ¿no? Victoria, nadie se acuerda del 4-0 de la Rociera, de 2-0 de Guadalcacín, etcétera, de la Parma, que se ganó con dos menos, con dos futbolistas menos en el campo, remontamos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el equipo, credibilidad, aquí en casa por lo menos, tenía que tener. Y dado por eso que teníamos, que era así, que teníamos dos partidos seguidos en casa, pues dime. Pues yo creo que el entrenador debe tener credibilidad suficiente para por lo menos esos dos partidos jugarlo, ¿no? Está ahí al frente del equipo, ¿no? Y otra cosa no te puedo decir, Antonio. De Luisma, ¿te sientes culpable? Luisma, bueno, en parte de aquellos cuatro partidos que le cayeron a Juanito Llave, Luisma se lo dejó. Cosa pasada, ahí, ¿no? Ahí no voy a intervenir porque yo sé todo lo que pasó. Yo, Luisma, hombre, es un futbolista que yo tenía al principio, era sub-23, tenía confianza en él, pero empezó la pretemporada lesionado, tuvo muchos problemas, y la verdad es que después, cuando estuvo bien, quizás yo personalmente a lo mejor le tenía que haber dado algunos minutitos de más, pero después ya llegó esto de la expulsión de Juan Llave y el árbitro, ahí la equivocación fue del árbitro, que metió la pata, el patón, el árbitro, uh-huh. Había una, hay un acta, ¿no? Ahí habrá alguien responsable de cuando terminan los partidos. Son temas que ya, bueno, que están pasados, y bueno, no son culpa tuya, tú el comandante, sigo diciendo que es lo verde. Así que, bueno, Manolo, y ahora descansar un poco de entrenamiento, no de ver partidos, ¿no? No, ahora descansar, hombre, descansar no, de entrenamiento. Un entrenador cuando lo echan, como me han echado de un sitio que, la verdad, que estaba muy a gusto. Que... Pero a ti lo que más quizás te duela, pues, que te digan que ha sido por no cumplir los objetivos. Pero si eso es el que lo diga, es mentira, porque nada más que tiene que mirar la clasificación, ¿no? Y por eso te digo que los objetivos estaban cumplidos, se estaban cumpliendo, el equipo estaba dando la talla, sobre todo en casa, el equipo hizo muy, muy buenos partidos contra equipos de arriba, llámese Gerena allí, aquí se le ganó. Llámese Algeciras, que allí tuvimos en los 15 primeros minutos dos o tres ocasiones de gol que se llega a entrar o hubiera sido otro resultado. Sí, el equipo, mientras yo he estado de entrenador, y creo que seguirá siendo así, ha estado compitiendo y bien. Otra cosa son los resultados. No hemos tenido suerte de cara al gol. Había muchos partidos que habíamos tenido que haber finalizado por lo menos el 20%, lo que te digo, de las jugadas que el equipo creaba y llegaba arriba con ocasiones. No lo hemos hecho muchas veces y, bueno, y al final hemos pagado esos pequeños detalles o esos pequeños fallos que hemos tenido, y el equipo contrario lo ha metido, ¿no? Pero yo te digo que yo me sentía muy contento, y yo creo que la gente de los barrios, salvo algunos que es normal y es lógico,
Estaban contentos con el equipo, sabía que la tercera este año era complicada y difícil y que teníamos que sufrir un poquito como lo habíamos estado haciendo, pero vamos, me sentía lo suficientemente capacitado, o nos sentíamos lo suficientemente capacitados para sacar esto adelante y que el equipo se salvase, ¿no? De los 22 equipos, el noveno equipo menos goleado. Algo teníamos bueno, ¿no? Pero después te digo que algo bueno teníamos. El equipo en defensa trabajaba bien. Después hemos apostado muchas veces en demasía, creo, por jugadores ofensivos, ¿no? Sin embargo, defensivamente el equipo estaba bien trabajado y bien mentalizado, ¿no? Pues nada, Manolo, ¿algo más que añadir por tu parte? Pues nada, decirle a los aficionados de los barrios, a los socios, y darle las gracias sobre todo a Ernesto Blanco, que bueno, que leí un Europa Sur, una crónica, una pequeña crónica de él, que bueno, que no estaba muy de acuerdo con lo que se me había hecho, y de aquí públicamente lo quiero dar las gracias, ¿no? Y bueno, que lo que te he dicho, que a los socios y a los aficionados de la Unión, que Manolo Pérez Jiménez será uno más de ellos, que siempre apoyará al equipo, esté con esté el de entrenador o en el esté. Y bueno, que esto, la vida me da muchas vueltas, y lo que hizo antes, los entrenadores pasamos, pero los presidentes también pasan, ¿no? Y esto puede dar vuelta, y un día puede estar otra vez aquí entrenando a la Unión, y si no entrenando a la Unión, como uno más, tratando de que el equipo esté lo más arriba posible y se mantenga en esta tercera división, que creo que es la que se merece la afición y el pueblo y el equipo. Pues nada, Manolo, darte las gracias, porque siempre nos has atendido magníficamente cuando te hemos llamado antes de los entrenamientos, tanto lunes como viernes, que esos pocos entrenadores lo hacen, así que aquí seguimos para lo bueno y para lo malo, tanto la amistad en prensa como fuera de los medios de comunicación. Gracias, Manolo. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Y a Radio Sol. Nosotros vamos con una pequeña pausa, enseguida volvemos.